Gloria a Jesús, aleluya, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo imperio, toda pleitesía, toda majestad, sea Cristo en esta hora, aleluya. Mi alma adora y bendice el nombre de Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Padre, porque usted vive, usted reina, Señor. Padre, en esta hora, Señor Padre, venimos delante de su presencia, Espíritu Santo. Pidiéndole, Señor Padre, que sea usted, Señor Padre, protegiendo, Señor Padre, en esta hora, Señor Padre, mire todo lo que van a ver este video, Señor Padre, les pedimos, Dios mío, Padre, que sea usted cubriéndolo, guardándolo, protegiéndolo allá donde usted se encuentra, aleluya. Yo le invito a que usted comparta con alguien esta transmisión, le invito a que sea usted, aleluya, compartiendo esta transmisión con alguien. Le invito que usted se esté uniendo con nosotros a este clamor y a esta oración, porque juntos podemos, aleluya, edificar una vida a la vez. Estamos aquí en el monte de los olivos, en el monte de la revelación, y le pedimos que usted sea partícipe de esta transmisión y que usted lo esté compartiendo, gloria al Señor. Así como va aumentando el fuego, aleluya, de esta llama, aleluya, asimismo establecemos que la presencia del Espíritu Santo de Dios va en aumento en sus vidas. Declaramos que la presencia del Espíritu Santo de Dios viene levantándole, viene la presencia del Señor cubriéndole, guardándole en el nombre de Jesús. Declaramos un cerco, un vallado a su favor en el nombre de Jesús. En esta madrugada sacamos un momento, un instante para orar en el nombre de Jesús de Nazaret, allá donde quiera que usted se encuentre. Yo declaro la presencia del Omnipotente. Yo declaro que Rey de Reyes y Señor de Señores en este instante le cubre, le guarda, le protege, le bendice, le ampara, aleluya. Así como va aumentando este fuego, así mismo yo declaro que el fuego del Espíritu Santo de Dios va aumentando en su vida, en todo lo que haga, en todo lo que emprenda, que la presencia del Espíritu Santo de Dios se manifiesta en su vida. La presencia del Espíritu Santo de Dios en este instante viene deshaciendo todas las obras del enemigo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted que se conecta con nosotros, usted que va a ver este video 2 horas o 3 horas después, aleluya, de esta transmisión haber terminado, yo le invito, aleluya, que usted comparta con nosotros esta transmisión, aleluya. Porque juntos podemos edificar una vida a la vez en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí donde quiera que usted se encuentre, aleluya, levante sus manos, aleluya, conéctese con nosotros en este instante. Amante Dios Todopoderoso, Rey de Gloria, Dios mío, Padre, yo vengo clamando, Señor. Padre, mire los que están descarriados, mire los que están apartados, Señor Padre Eterno, del camino del redil, Señor. Padre, yo declaro que su presencia, Señor Padre Eterno, viene cubriendo cada hombre, cada mujer, Señor Padre, cada persona, Dios mío. Padre, que está siendo atribulada, Señor Padre Eterno, que está pasando por momentos duros, por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos de aflicción, Dios mío, Padre Eterno. Yo le presento, Rey de Gloria, en este instante cada vida, Señor Padre, que se encuentran sin fuerza, que se encuentra, Señor Padre, triste, tirar la toalla, Dios mío. Padre, mira aquellos que están pasando por momentos depresivos, Señor. Padre, venga usted, Dios Todopoderoso, rompiendo la cadena. Venga usted, oh Todopoderoso, llevándose, Señor Padre, todo impedimento, todo lo que impide, Dios mío, aleluya. Padre, que su siervo, que su sierva le adore, que le busque en espíritu y en verdad. Padre, venga cancelando, venga destruyendo, Dios mío, Padre Eterno, por el poder de las palabras, Señor Padre, todo plan malévolo, Señor. Padre, todo lo que se ha levantado, Dios mío, Padre, en esta hora para matar tu siervo, tu sierva, Dios mío. Padre, yo declaro la sangre de Cristo, Padre, en este instante, Dios mío. Padre, yo declaro la sangre de Cristo, Dios mío, Padre, que se manifiesta, Señor amado. Padre, venga usted, Dios mío, Padre, manifestándose, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, Rey de Gloria, oh Dios amado. Padre, así como aumenta el fuego, Señor Padre, en esta hora, Dios mío. Padre, establecemos, Señor Padre, que el fuego de su unción, el fuego de la presencia, Señor Padre, se altiva, Señor. Padre, se altiva lo que está en altivo, Dios mío, Padre eterno. Oh Rey de Gloria, venga altivando, Dios mío, Padre, todo lo que está en altivo, Dios mío. Padre, en medio de su pueblo,
en medio de su iglesia, en medio de cada uno de nosotros, Dios mío. Padre, todo bloqueo financiero, Dios mío. Padre, todo lo que quiere traer parálisis, todo lo que quiere traer mortandad, Dios mío. Oh, Rey de Gloria, Padre eterno. Padre, declaramos, Señor Padre, que toda apatía, toda malicia, Padre, todo pronóstico de la tiniebla, Señor. Todo lo que se levanta, Dios mío, Padre, en esta hora, Señor Padre, para destruir a tus siervos, a tus hijos, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que queda inoperante, Dios mío, Padre, por el poder de las palabras de Dios. Ande, Espíritu Santo de Dios, venga usted, Dios mío, moviéndose, Señor. Venga usted, oh Cordero Santo, derramando, Señor Padre, su fuego, su unción, su poder. En esta hora vengo a decirte de parte del Señor Jesucristo, aleluya. Tú que estás pensando soltar la toalla, tú que estás pensando rendirte, tú que estás pensando, aleluya, que no hay solución para tu vida, aleluya. Vengo a decirte en esta hora, aleluya, que permanezca, que resista, aleluya, que aguante un poquito más, aleluya, que persevere, aleluya, un poquito más. Alabado sea Dios. Dios tiene cosas grandes, cosas lindas, Dios tiene para contigo, aleluya. Solamente no te rinda, aleluya, no te detenga, porque lo mejor viene de camino. En esta hora vengo a decirte de parte de Dios, aleluya, que siga buscando las cosas de arriba, que no te rinda, aleluya, no suelte la toalla, aunque hayas caído, aunque hayas fallado, aunque hayas cometido, aleluya, diversos problemas, diversas dificultades te enfrentando. Vengo a decirte en esta ahora que no te rindes, que no te detengas. Dice que un día, aleluya, Moisés pastoreando las ovejas de Jetro, aleluya. Dice que mientras ahí estaba pastoreando las ovejas, aleluya, dice que en medio, aleluya, de un arbusto, dice que él alcanzó a ver una zarza que ardía, y la zarza que ardía dice que no se consumía, y esto le llamó bastante la atención a Moisés, y él fue a ver, aleluya, esta gran zarza. Dice que esta zarza ardía, pero no se consumía, aleluya. Hoy vengo a decirte de parte del Dios Todopoderoso, aleluya, que no te rindas, que no te detengas, que siga buscando, aleluya, las cosas espirituales, que siga buscando las cosas de arriba. No te rindas, no te rindas, no te rindas, sigue adelante, aleluya, porque el Dios que se te ha revelado, aleluya, te ha marcado, te ha llamado para cosas grandes, para cosas extraordinarias. Así es que no te rinda, aleluya. Dice que mientras este hombre llamado Moisés, dice que estaba viendo esta salsa que ardía y la salsa no se consumía, dice que esto le llamó bastante la atención a él, y dice que él corrió para allá, ¿sabe por qué? Porque él veía que la salsa ardía, la salsa no se consumía. Dios siempre tiene una manera de cómo el manifestársete. No sé cuál es la manera la cual Dios ha utilizado para él manifestársete, para él mostrar su gloria a favor de usted. Hoy vengo a decirte en esta hora, aleluya, que usted tiene, aleluya, que seguir buscando la dirección de Dios. No te canse, aleluya, de poner tu mirada en Cristo. No te rinda, aunque caiga, aunque falle, aunque cometas errores, aleluya, aunque esté pasando por momentos de prueba, aunque esté pasando por momentos de angustia, aunque esté pasando por depresión, aunque esté pasando por aflicción, aunque esté pasando por soledad, por tristeza, por ansiedad, aunque esté pasando o viviendo lo que sea que esté atravesando, hoy vengo a decirte que no te rinda, hoy vengo a decirte que sigue creyendo a Dios, sigue buscando las cosas de arriba. Si peca, si falla, aleluya, abogado tiene para con el Padre, Abba Padre. En esta hora vengo a decirte, aleluya, que siga buscando, aleluya, la guianza del Espíritu Santo. Sigue buscando más de Dios. Sigue, aleluya, buscando las cosas de arriba. Busca, aleluya, las cosas de arriba. Oh, mi alma adora la gloria de Cristo, aleluya. Mi alma sea adorando y glorificando al Rey de Gloria. Oh, estamos aquí desde el Monte de los Olivos, aleluya. Y te invitamos, aleluya, que compartas con alguien esta transmisión, gloria a Dios. Padre, vengo a presentar, Dios mío,
Padre, cada hombre, cada mujer, Dios mío, Padre, que me está viendo, Dios mío, Padre, que nos va a ver, Señor amado. Padre, yo declaro la sangre de Cristo, Padre, en este instante, Dios amado. Padre, yo declaro protección, Dios mío, a favor de cada uno de tus siervos, a cada una de tus siervas, Dios mío. Ellas están en tus manos, ellos están en tus manos, Dios mío. Padre eterno, sea usted moviéndose. Oh, Dios de gloria, sea usted moviéndose, Dios mío. Padre, sea usted, Dios eterno, Padre, en esta hora, levantando hombres y mujeres, Dios mío, Padre, en esta hora, Dios mío. Padre, nosotros clamamos, nosotros intercedemos, Dios mío. Padre, por el poder de las palabras, Señor Padre, empezamos a clamar, empezamos a interceder. Vamos, sigue compartiendo con alguien esta transmisión, gloria a Dios. Estamos desde el monte de la revelación, desde el monte de los olivos. Estamos clamando, estamos orando. Vamos, síguelo compartiendo con alguien esta transmisión. Oh, Espíritu Santo de Dios, Dios mío, Padre eterno. Padre, bendigo la vida de todos los que se conectan con nosotros, Dios amado, en esta transmisión, Rey de Gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Padre, sigue derramando lluvia de bendiciones, Dios mío, a favor de cada hombre, de cada mujer. Así le dijo Pablo a Timoteo. Mira, mira que te mando de que avive el don y el fuego que hay en ti. Así mismo nosotros estamos, aleluya, atizando el fuego, gloria a Dios, para que el fuego no se apague, aleluya. Hay que mantener atizando el fuego, aleluya. Hoy vengo a decirte, aleluya, que te mantenga siempre atizando, avivando el don y el fuego de Dios. Altiva, 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 altiva lo que Dios te ha entregado, aleluya. Activa lo que Dios te ha entregado, aleluya. No suelte la toalla, aleluya. No importa por lo que esté viviendo, no importa por lo que está atravesando. Hoy vengo a decirte, aleluya, que sigue activando el fuego de Dios en tu vida. Sigue buscando las cosas de arriba, sigue activando, aleluya, lo que Dios ha establecido para ti, gloria al Señor. No te canses, no te canses, no te canses, aleluya, de adorar. Levanta tu mano allá donde tú estás. Levanta tu mano allá donde tú estás, gloria a Dios. Estamos en guerra, estamos en guerra, estamos en guerra. No, esto no es tiempo, aleluya, para estar durmiendo. Esto no es tiempo para estar cabibaco. Esto es tiempo para que tú te levantes y empiece a atizar, aleluya. Empiece a atizar lo que Dios te ha entregado, lo que Dios ha depositado en ti, aleluya. Es algo grande, algo grande, algo grande y lindo. Dios ha depositado sobre ti, aleluya. Y en esta hora vengo a decirte, aleluya, que no te canses, aleluya. No te canses, aleluya, de buscar la guianza del Padre. No te canses de buscar las cosas espirituales. No te canses, aleluya, de seguir clamando, de seguir haciendo guerra. Vamos, levántate, levántate, hombre. Levántate, mujer, aleluya. Vamos, compárteles con alguien esta transmisión, aleluya. Alguien que necesita, aleluya, conectarse con nosotros. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Alguien necesita, aleluya, ver esta transmisión. Alguien necesita conectarse con nosotros. Alguien necesita, aleluya, saber, aleluya, que no importa, gloria al Señor, aleluya, por lo que tú estás pasando. No importa por lo que tú estás viviendo. No importa por lo que tú estás enfrentando, aleluya.
Gloria a Jesús, aleluya. Es muy importante, aleluya, que usted y yo, aleluya, nos mantengamos siempre buscando la presencia de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma adora al Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Este es el mejor tiempo, aleluya, hermano. Tú que me estás viendo, aleluya. Para que busques la presencia del Señor. No te canses, aleluya, donde quieras que tú estés. Y haga un monte, aleluya, sube al monte. La Biblia dice, subí al monte, cortar madera y edificar casa para Jehová. Hoy vengo a decirte, aleluya, que le pague el precio a Dios. Que vuelva de nuevo a conectarte con Él. Que vuelva de nuevo a estimar con Él. Vuelve de nuevo a atizar, aleluya. Vuelve a encender de nuevo tu ministerio. Vuelve de nuevo a entrar en oración, en ayuno. Vuelve de nuevo a caminar con Dios. Vuelve de nuevo a entrar en el mundo espiritual. Dios quiere, aleluya, que tú entres más adentro. Que no te quede en la orilla. Porque en la orilla no fue donde Dios te llamó. Dios te llamó que entre en el fuego, que entre en la intimidad, que empiece a pagarle el precio a Dios, que empiece a buscar más las cosas de arriba, aleluya. Desenfócate de lo que el mundo, de lo que el sistema te está brindando. Hay muchas almas que te están esperando, hay gente que te están esperando, aleluya, que tú te levantes, que vuelva de nuevo a revestirte de unción, de poder, de autoridad, que vuelva de nuevo, aleluya, a caminar en integridad, que vuelva de nuevo a caminar en santidad, que te vuelva de nuevo a guardar. Vamos, comparte con alguien esta transmisión. El Señor quiere que de nuevo, aleluya, tú vuelvas de nuevo a ensanchar tu territorio. Ensancha tu territorio. No te canses, aleluya, de hacer bien. Porque para cosas grandes te ha marcado Dios. Para cosas extraordinarias te ha llamado Dios. Este es el mejor tiempo, aleluya, para que empieces a enfocarte en lo que Dios te ha llamado. No descuides tu talento. No descuides tu ministerio. Aleluya. Vengo a decirte en esta hora que empieces, aleluya, a buscar las cosas de arriba. No busques las cosas de esta tierra. Porque el cielo y la tierra, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasará, pero el que está en Cristo, aleluya, permanecerá para siempre. Vamos, comparte con alguien esta transmisión, aleluya. Mi alma adora, mi alma bendice al Rey de Reyes. A Él sea toda alabanza, aleluya. No importa en la nación, no importa en el país, donde quieras que tú estés, gloria al Señor. Así como tú estás viendo, aleluya, que este fuego está ardiendo. Así mismo yo declaro, aleluya, por el poder de la palabra, yo declaro que así mismo, como este fuego está ardiendo, aleluya, así mismo yo declaro que la presencia de Dios. Así mismo yo declaro que la presencia de Dios va a venir activando todo lo que está inactivo en ti. Se activa, se activa, se activa, se activa, se activa la presencia de Dios. Actívate en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae a los pies del Señor, aleluya, todo lo que trae mortandad, todo lo que trae apatía, aleluya. Tráelo a los pies de Cristo, aleluya. Y el Señor se llevará todo lo que está causándote molestia, todo lo que te causa molestia, aleluya. Dijo aquel hombre que nada nos cause molestia, gloria al Señor, aleluya. Hoy vengo a decirte, aleluya, que nada te cause molestia, aleluya, delante de la presencia del Señor. Dice que un día, dice que
que Moisés, estando pastoreando las ovejas de Jetro, dice que él vio una salsa como esta que ardía, pero dice que no se consumía. Hoy vengo a decirte en esta hora, vamos, comparte con alguien esta transmisión. Hoy vengo a decirte de nuevo que vuelva de nuevo a levantarte si pecaste, si fallaste, aleluya. Abogado tiene para con el Padre, aleluya. Levántate, 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 levántate en Dios de nuevo. Vuelve de nuevo a buscar las cosas de arriba. Vuelve de nuevo a buscar las cosas espirituales, aleluya. Porque para cosas grandes te ha llamado Dios. No es para que esté caído, no es para que esté detenido. Es para que te levante, es para que busque las cosas de arriba. Es para que busque las cosas espirituales. Es para que vuelva de nuevo a conectarte con Él. Es para que vuelva de nuevo a estimar con Él. Vuelve de nuevo a estimar con el Señor Jesucristo, aleluya. El Señor Jesucristo quiere que vuelva de nuevo a conectarte con Él, aleluya. Vuelve de nuevo, aleluya, a enfocarte en Él. Vuelve de nuevo a caminar con Él. Vuelve de nuevo a buscar, buscar las cosas de arriba, aleluya. Vuelve de nuevo a caminar con Cristo. Vuelve de nuevo a levantarte, aleluya. Jesús, ella es el camino, ella es la verdad, ella es la vida. El Señor quiere, aleluya, que tú te llenes de su presencia, aleluya. Porque cuando te llenes de su presencia, entonces va a salir, aleluya, lleno de la presencia, lleno del poder, lleno de la protección, lleno de la cobertura. Vamos, llénate, 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 llénate de la presencia de Dios. Vuelve de nuevo a llenarte de la presencia de Dios. Vuelve de nuevo a caminar en integridad. Vuelve de nuevo a pagarle el precio a Dios. Vuelve de nuevo a serle fiel a Dios. Vuelve de nuevo a caminar, aleluya, en la presencia del Dios de Israel. El Dios de Israel quiere, aleluya, hacer cosas grandes, cosas lindas contigo, pero tiene que levantarte, tiene que volver de nuevo a creerle al Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, en la altura, versículo 21. Él dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en la altura de los cielos. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que si ha caído, si ha fallado, si ha flaqueado, que vuelva de nuevo a reencontrarte con Él, que vuelva a ponerte en el camino. El Padre te está esperando en el mismo lugar donde tú fallaste, donde tú caíste, donde tú dejaste al Señor. El Señor te está esperando en el mismo lugar. Vuelve de nuevo a conectarte con Él. El Padre te está esperando ahí donde tú estás, aleluya. Hay una nación, hay un pueblo, hay muchos lugares, hay campos, hay aldeas, hay diversos lugares, gente que te están esperando, pero Dios también te está esperando que tú tomes una iniciativa de tú levantarte, de volver a Dios, de volver de nuevo a resplandecer. Dice la Biblia en Isaías 61, levántate, resplandece, porque hoy ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Señor quiere mostrar su gloria sobre ti, su gloria quiere ser vista, su gloria quiere ser vista, su gloria quiere ser manifestada. Dios quiere manifestar su gloria, Dios quiere manifestar su unción, Dios quiere manifestar su poder sobre alguien, sobre la vida de alguien. Dios quiere hacer cosas extraordinarias con hombres y mujeres, pastores, ministros, profetas. Dios quiere hacer cosas grandes con maestros, pero Dios anda buscando a alguien que se levante, que vuelva de nuevo a levantarse, a pagarle el precio a Él, ya que dice la Biblia en el libro de Isaías, dice que los yugos se pudren a causa de la unción. Dios anda buscando a alguien que se llene de la unción, alguien que se llene del poder, de la autoridad de Dios. Dice la Biblia en el libro de Joel 2:28, que en los postreros días los jóvenes soñarán, los ancianos soñarán, las niñas soñarán, aquellas personas, aleluya, en aquellos tiempos van a ver cosas extraordinarias. Dios quiere manifestar su Santo Espíritu sobre hombres, sobre mujeres, hombres y mujeres que tengan una mentalidad clara de quiénes son en Dios, hombres y mujeres que se levanten, hombres y mujeres que sepan que fueron llamados para estos tiempos, hombres y mujeres que no se detengan, hombres y mujeres que reconozcan, aleluya, que aunque su principio haya sido bastante pequeño, Dios hará proezas en tu vida. Hay ciudades, hay campos, hay aldeas, hay naciones que te están esperando, pero Dios te está tocándote, Dios te está tocando la puerta y te está diciendo, cabezón, levántate, vuelve de nuevo a conectarte conmigo. Vuelve de nuevo a conectarte conmigo.
Dios bendiga a todos los que se conectan con nosotros desde esta hora, desde la montaña aquí. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, aleluya, que te levante, que vuelva de nuevo, aleluya, a caminar en integridad. Vamos, comparte con alguien esta transmisión, porque esto se está poniendo bueno. Mi alma adora al Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, en esta hora, Dios mío. Padre, mira, te presento a Sirnia Morales, Señor Padre, en esta hora, Dios mío. Padre, yo oro por ella, Dios mío, Padre eterno. Oh, Rey de Gloria, Dios mío, Padre bueno. Padre, clamo, oro por ella, Dios mío. Padre, que sea usted, Señor Padre. Padre, cubriéndola, guardándola, protegiéndola, amparándola, Dios eterno, Padre bueno. Padre, en esta hora, Dios mío, Padre, declaramos la unción del Santo de Israel, Dios amado. Padre, que usted viene levantando, Dios mío, hombres y mujeres, Señor Padre, que le paguen el precio, Rey de Gloria. Padre, levante, Señor Padre, aquellos que están caídos, Dios mío. Padre, mire todos los que se conectan con nosotros, Dios mío. Padre, en esta transmisión, Dios amado. Padre, que sea usted cubriéndolo, Dios. Padre, que sea usted llenándolo, Señor. Padre, bajo la unción, bajo el poder, bajo la autoridad. Padre, todos los que están en esta transmisión, Dios mío. Padre, los que van a ver este video, Dios amado. Padre, ellos están en sus manos, Rey de Gloria. Padre, yo le pido, Dios mío, Padre eterno, Padre, que sea usted, Dios mío, Padre, bendiciendo la vida de cada uno de sus hijos, Señor Padre, en esta hora, Dios amado, Padre, declaramos la sangre de Cristo, Rey de Gloria, Padre, que viene cubriendo sus hijos, viene guardando sus hijas, Señor Dios amado, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, oh Dios amado, manifiéstese, Señor Padre, en la vida de cada uno de sus hijos, Señor. Ellos están en sus manos, Rey de Gloria. Padre, declaramos la sangre del Cordero, Dios mío. Padre, que lo cubre, que lo guarda, Padre, que lo protege, Dios mío. Levante hombres y mujeres, Dios amado. Padre, que vuelvan a caminar en integridad. Levante hombres y mujeres, Señor. Padre, que le paguen el precio, Señor. Padre, que caminen en integridad, Dios eterno. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Padre, declaramos la sangre de Cristo, Rey de Gloria. Padre, que viene quemando, viene pudriendo ahora todo yugo, toda malicia, toda apatía, toda maldición generacional en esta hora, Padre, se rompe, se cancela, se destruye, Dios mío, Padre, por el poder de la palabra de Dios, oh Cordero Santo, Dios amado, Padre, declaramos, Señor Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Padre, mire todo el que nos está viendo, Señor Padre, en esta transmisión, Rey de Gloria, Padre, si está enfermo, venga sanando, venga libertando, venga rompiendo la cadena, venga pudriendo los yugos, Señor, Padre, toda depresión, toda tristeza, toda amargura, todo rechazo, toda falta de perdón, Dios mío, en esta hora, Padre, se cancela, se destruye ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Padre, declaro la sangre de Cristo, Rey de Gloria, Padre, que viene cubriendo tu vida, cubro tu casa, cubro tu familia, cubro tu descendencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo demonio de ruina, de pobreza, de miseria que se ha levantado contra tu vida, contra tu familia, contra tu negocio, contra todo lo tuyo, en esta hora cae por tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Espíritu Santo de Dios, venga apagando, Dios mío, Padre, el fuego del maligno, Señor, Padre, por el poder de la palabra de Dios, Padre, nos cubrimos con su sangre preciosa, Dios mío, en esta hora, Dios mío, Padre, me cubro con la sangre de Cristo, en esta hora, Padre, cubro la vida del que me está viendo, del que me va a escuchar, Dios mío, Padre, yo declaro la sangre de Cristo, Padre, yo declaro ángeles, querubines, serafines, ahora, en este instante, Dios mío, Padre, allá donde esté esta persona, Dios mío, Padre, que me está viendo, Dios mío, Padre, declaro ángeles, papá, que desenvainan su espada, Dios mío, Padre, le mocha la cabeza, Dios mío, Padre, Abba, Padre, a toda serpiente, a todo lo que se levanta, lo que te quiere matar, lo que te quiere destruir, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro protección sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, sea usted bendiciendo, Señor Padre bueno. Padre, cada vida, cada persona, Dios mío, Padre, en este instante, Rey de Gloria, ellos están en sus manos, Dios mío. Padre, venga usted guardándolo, venga usted protegiéndolo, venga usted levantando, Señor, hombres y mujeres, Señor Padre, que vuelvan de nuevo, Rey de Gloria, Padre, a comunicarse con usted, que vuelvan a serle fiel, Señor, que vuelvan a caminar en integridad, Rey de Gloria, Padre, por el poder de la palabra, Dios mío, Padre, declaramos, Señor, Dios mío, Padre, por el poder de la palabra, Señor, Padre, que usted levantas, hombres y mujeres, Señor, Padre, que le paguen el precio, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, que Dios le bendiga
Y esta oración será hasta un próximo día. Así que compártalo, déjeme ahí en la cajita de los comentarios porque usted quiere que yo esté orando por usted. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.